Hola amiga, en esta ocasión te voy a mostrar cómo quitar la cuenta de Google de un teléfono Samsung Galaxy. Quise hacer este video porque muchas veces cuando formatean su celular y no se acuerdan de la cuenta de Google, entonces no serán capaces de utilizar el celular nuevamente y este es el motivo del video. Quédate en el video completo para que veas exactamente todos los pasos que voy a hacer. Antes de empezar el procedimiento, quiero enseñarle que este teléfono ahora mismo actualmente está laqueado por Google y aquí lo vamos a confirmar. El teléfono tiene que estar conectado a una red Wi-Fi o con los datos de celulares. Aquí le van a dar a siguiente para que vean exactamente que este teléfono está pidiendo la cuenta que tenía antes de ser reseteado. Como pueden ver, aquí dice que compruebe la cuenta. Esta es una cuenta que ya hemos olvidado. Entonces, si tienen este problema, aquí lo vamos a solucionar ahora mismo. Le vamos a dar todo para atrás hasta el principio. Aquí van a utilizar una tarjeta SIM que sea de una compañía diferente al celular. La van a insertar en el celular. Eso es para que nos dé una opción que le enseñaré a continuación. Aquí la van a insertar. Una vez la inserten, como pueden ver, aquí dice que inserte el PIN para que pueda reconocer la red de esa compañía. Le van a sacar la tarjeta SIM. Una vez sacan la tarjeta SIM, van a presionar de una vez el botón de encendido. Muy bien, una vez hagan eso, como pueden ver, la van a retirar. Aquí le van a dar a aceptar. Lo voy a hacer bien despacio para que puedan entender 100%. Aquí van a deslizar ese menú que se encuentra ahí y le van a dar a la campanita. Muy bien, aquí le van a dar donde dice todos los ajustes de notificaciones. Se va a abrir este menú. Aquí se encuentra todas las aplicaciones que tiene el teléfono instalado, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a dar donde dice Google, al navegador de Google, Google Chrome. Muy bien, aquí le van a dar donde dice más ajuste. Aquí en este menú le van a dar los tres puntos que se encuentran a la mano derecha para que se abra el menú. Y luego vamos a darle donde dice ayuda y comentarios. Se va a abrir este menú por completo. Muy bien, aquí en este menú vamos a buscar este dato que viene siendo Use, está en inglés, Use More Code, Use More Code. Lo van a poner así mismo y luego le van a dar a buscar. Aquí va a aparecer esta pequeña carpeta, la van a ejecutar, va a aparecer este video. Aquí le van a dar como para reproducir el video, un clip en el centro del video. Muy bien, aquí le van a dar a la opción de compartir el video que viene siendo esta pequeña flechita que se encuentra a mano derecha. Aquí le van a dar los tres puntos. El video se va a tratar de reproducir. Aquí le damos a que no, no tenemos que actualizar esto ahora. Muy bien, aquí vamos a seleccionar Google, el canal de Google completo. Esperamos que cargue. Aquí le vamos a dar a los tres puntos que se encuentran en la mano derecha arriba. Y aquí le vamos a dar donde dice término y política de privacidad. Muy bien, aquí le damos a aceptar. Y aquí le damos a cancelar. Aquí se va a abrir este menú completamente. Ahora ponemos la facilidad de buscar cualquier página web que queramos. Vamos a poner Google. Aquí le damos a Google. Muy bien, aquí vamos a buscar esta palabra que lo voy a hacer despacio para que puedan ver exactamente la palabra que van a buscar. Van a poner exactamente la palabra que estoy poniendo, va a ser en inglés. Y luego le dan a buscar. Esa es la palabra. Bit by FlyQuipped Short. Aquí le van a dar para abajo y van a seleccionar la opción que dice by Mediafire. La van a seleccionar. Vamos a descargar este archivo a través de este servidor. Aquí esperan 2 segundos hasta que aparezca la opción de descarga. Y aquí le van a dar a descargar. Al cuadro verde que se encuentra en medio. Aquí le van a dar a permitir. Continuar. Aquí se van a ir a la descarga en el navegador.
Se van a ir a la descarga. Aquí va a aparecer el comando que acabamos de descargar. Lo vamos a seleccionar. Aquí le damos configuración. Y aquí a permitir desde la fuente para que nos dé la opción de instalar. Aquí le damos a instalar, esperamos que se instale y luego vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Muy bien, aquí le vamos a dar a ejecutar o abrir. Aquí van a aparecer todas estas aplicaciones. Le vamos a dar todo para abajo hasta encontrar exactamente la opción que le voy a mostrar a continuación, que viene siendo inicio de Samsung. Vamos a darle para abajo. Muy bien, aquí inicio de Samsung y experiencia. La van a seleccionar, aquí seleccionan la segunda opción. Muy bien, aquí le van a dar donde dice pruebe. Este es el cuadro más grande que tiene esta opción, pruebe. Y aquí, como pueden ver, se nos va a abrir el menú completo del celular. Muy bien, aquí vamos a ir a configuración o ajuste. Aquí le vamos a dar para abajo y le vamos a dar donde dice acerca del teléfono. Aquí le damos para abajo y le damos información del software. Muy bien, aquí seleccionamos esta opción que dice compilación. Aquí le damos par de veces, así como pueden ver, número de compilación. Le damos para atrás. Muy bien, aquí vamos a abrir el navegador entonces de internet. Aquí le damos a cancelar. Aquí vamos a buscar en la barra de búsqueda esta opción. Lo voy a hacer bien despacio para que vean exactamente cuáles son los códigos que voy a poner aquí. Viene siendo bit.flight. Muy bien, como pueden ver, la opción que van a ponerle es esa. Aquí le van a dar a descargar a este archivo. Vayan pausando el video cuando estén haciendo el procedimiento para que se le haga más fácil. Aquí le vamos a dar a guardar. Aquí simplemente esperamos que se descargue. Nos vamos a ir entonces al historial de descarga. Aquí vamos a irnos a historial de descarga. Vamos a seleccionar el archivo que acabamos de descargar. Viene siendo este. Aquí le damos a configuración. Encendemos la opción para que nos dé la opción de descargar. Aquí permitir. Luego, una vez hagan eso, se van para atrás y ahora le da la opción de instalar. Aquí lo instalan. Y aquí le van a dar a ejecutar o abrir. O finalizar. Muy bien, le dan para atrás. Aquí entonces se van a ir nuevamente al navegador y van a poner otra página web que les voy a poner aquí para que descarguen este archivo. Ponen ese archivo, entonces lo van a descargar, lo van a buscar en el historial de descarga y lo van a instalar nuevamente. Aquí le dan que sí, aceptamos los permisos. Aquí se van al historial de descarga. Aquí cancelamos esta opción, no tenemos que crear ninguna cuenta ni iniciar sesión. Aquí le dan a historial y le dan a historial de descarga. Muy bien, aquí vamos a seleccionar la primera opción que acabamos de descargar. Aquí ejecutamos e instalamos. Muy bien, aquí ejecutamos esta opción. Aquí donde están los tres puntos le vamos a dar donde dice acceso al navegador. Aquí le damos aceptar. En esta opción van a poner un correo electrónico que se sepan, la contraseña y el correo, por supuesto. Aquí van a reemplazar básicamente el correo que tenía el celular cuando fue reseteado por el que van a poner aquí en este campo. Si no tienen alguno, entonces creen un correo nuevo con su contraseña y lo van a ingresar en este campo. Correo y contraseña y le dan a siguiente. Muy bien, aquí entonces nos vamos a ir al menú principal nuevamente. Nos vamos a ir a configuración o ajuste. Aquí le vamos a dar a cuenta. Y aquí es para confirmar que ya el correo nuevo ya está en el teléfono. Como pueden ver, ya está completamente ahí. Y luego vamos a reiniciar el celular.
Muy bien, aquí nos va a dar la opción entonces de configurarlo nuevamente. Aquí le damos a iniciar. Tiene que estar conectado a una red Wi-Fi. Aceptamos los términos. Le damos a siguiente. Buscando actualizaciones. Esperemos que termine esta opción. Y aquí, como pueden ver, cuenta agregada. La cuenta que acabamos de agregar. Ya el celular tiene esa cuenta como predeterminada. Aquí le damos a no restaurar. Aquí le damos a no gracias. Le damos a siguiente. Siguiente. Todo para abajo. Le damos a aceptar o siguiente. Aquí le damos a luego. Omitir. Le damos todo para abajo. Aquí está dando los últimos toques, le damos para abajo, finalizar y ya el teléfono está completamente nuevo. Ya tienen el acceso completo a su teléfono, lo pueden utilizar sin ningún tipo de errores. El celular está completamente bien, ya lo que tienen que hacer es descargar todas sus aplicaciones. Y esta es la forma de quitar la cuenta de un Samsung Galaxy J7. Este proceso es compatible también para todos los celulares Samsung Galaxy que empiezan con J. Lo puede hacer de la misma manera. Y ahora aquí aprovecho también para mandarle un saludo. Un gran saludo para mi colega William Fuente. William, muchísimas gracias, hermano. Un saludo para el mago. También le mando un saludo directo de parte de Yendry para Rojas, que siempre dice presente ocupando un celular Note 8 y es residente dominicano. Ahora mismo se encuentra en Puerto Rico, pero es dominicano. Un saludo para Edwin Serrano Escalera. Edwin, muchísimas gracias también por siempre estar pendiente y positivamente al canal. Un saludo para Josapche Ochoa, que se encuentra en México. Muchísimas gracias, Josapche. Gracias. Un saludo para Roberto Antonio Bustillo Arriaza. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre está activo positivamente. Y también él pide que le dé un saludito también para Cristia Arambú, que se encuentran los dos en Honduras. Y el celular que ocupa Roberto es un Samsung Galaxy. Muy buen celular, muy buena marca. Un saludo para Alberto Sánchez, se encuentra en República Dominicana, ocupando un celular Samsung Galaxy S7. De verdad, tienen muy buenos celulares todo. Un saludo para Einel Andrei Ruedas, vive en Colombia. Y también tiene un Samsung Galaxy. Un saludito para Fantasma001A. Esto es un usuario de Google. Un saludo para ti, hermano, por siempre mantenerte activo. Un saludo también para Iván. Vive en México. La marca de su celular es un Alcatel One Touch PC3. Muy buen celular. También lo recomiendo. Excelente celular. Un saludo para Harley Massa, se encuentra en Perú, ocupa un iPhone, muy buen celular, todos tienen celulares buenos. Un saludo directamente para Steven Sánchez, tiene un Huawei Mate 20 Lite, muy buen celular, también lo recomiendo, un celular excelente. Un saludo también para José, se encuentra en Perú y tiene un LG X Max, muy buen celular, buen tamaño para jugar, ese celular es excelente. Sé exactamente cuál es. También un saludo directamente para Víctor García Molina. Se encuentra en México. Y tiene un Huawei 10 Lite y un Samsung Galaxy. De verdad que estoy muy feliz que tenga dos celulares, amigos. Son dos muy buenas marcas. Y un saludo para Gamer Crash. También eso es un usuario de Google. Un saludo para ti. Muchas gracias por siempre estar en sintonía. Y bien, muchas gracias a todos amigos por estar en sintonía. No olvides compartir el video para que sus amigos también sepan cómo arreglar un celular laqueado por Google. Esto es todo por hoy. Yendry Calle le manda un saludo nuevamente. Hasta la próxima.